Between the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. Hola, hijos del sol. Hoy vamos a conocer una criatura de leyenda y a muchos pueblos antiguos. Hoy hablaremos del Ebu Gogo, el ancestro hambriento. En 2003, un gremio de científicos anunció el descubrimiento de una especie de homínidos desconocidos, una rareza, entre 12.000 y 54.000 años, en una de las selvas profundas de Indonesia, el Homo floresiensis, en la isla de Flores, en la cueva de Lian Bua. Esta especie, de un metro de altura y 30 libras de peso, construía herramientas y vivía en comunidad. Convivió con los sapiens. Este hallazgo planteó más preguntas que respuestas. Todos quedaron asombrados. En 2015, Discovery sacó un metraje de la historia de Timothy Darrow. El actor Richard Brake encarna a Timothy, un ornitólogo estadounidense que hace una incursión en la selva con otro científico y un guía, Brayat Suprua, y su compañero Gary Well. Tras perderse en la profundidad de la selva, meses después, solo vuelve Timothy y contando una historia alucinante. Tuvieron un encontronazo con una raza de homínidos sin cola que los acechó, los persiguió y los cazó. Pero bueno, yo animo a que veáis el documental. Y ahora, después de aclarar el tema del documental, vamos con los datos reales. En 1977, la Universidad Nacional Australiana, la sección de antropología, cuatro científicos se adentraron en la isla de Flores, en Indonesia, buscando un ave, el autillo de Flores, una especie de búho que se creía extinto, una especie muy rara de búho de selva. Estos científicos y antropólogos también estudiaban los pueblos del lugar. Los Nage, un pueblo que vive en el Neolítico. Ellos tienen sus leyendas y sus historias. Y la leyenda del Ebu Gogo, el ancestro hambriento, viene de este pueblo. Ellos toman muy en serio a estas criaturas, hasta el punto de dormir con las extremidades atadas a sus hijos. Esto se lo toman muy en serio. La tribu de los Nage comienzan sus relatos con los Ebu Gogo cuando cambiaron de asentamiento. Tuvieron que hacerlo por una crecida. Llegaron a la zona llamada Uae. Los ancianos del lugar se dieron cuenta que en esta zona de la selva era muy antigua y muy extraña. Era la parte de atrás de un volcán. El pueblo cuenta que al llegar vieron grupos de piedras apiladas, árboles marcados y pequeños huesos de roedores esparcidos. Los nativos sabían que en esa parte de la isla no estaban solos. Al tiempo, los cultivos empezaron a desaparecer. Algunos animales también, pero lo peor fue cuando se empezaron a llevar a los niños. Los ancianos de la tribu de los Nage decidieron hacer una gran celebración.
para contentar al espíritu de la selva. Los Nage cuentan que en mitad de la ceremonia, con fuego y tambores, unas figuras oscuras salieron de las líneas de la selva, para horror de los Nage. Criaturas de brazos largos, de pelo enmarañado, de 1 metro a 1 metro 20 y unos 30 kilos de peso, a un paso entre un hombre y una bestia. Cuentan que las criaturas lo devoraron todo, y de ahí su nombre, el Ebu Gogo, el ancestro hambriento. Los Nage cuentan en sus leyendas que se tuvieron que acostumbrar a las incursiones de estos seres. Se repetían continuamente. Incluso los Nage explican que podían repetir palabras. Sin embargo, el pueblo de los Nage y su asentamiento en Uae no estaban preparados para el hambre insaciable de estas criaturas, estos seres de la selva que los atacaban de noche. La tribu se reunió para lidiar con este problema. Los ancianos decidieron no tener relación con estos seres y no se les permitió acercarse al poblado. Fue en este momento cuando los seres empezaron a volverse violentos. Y de aquí la tradición de dormir atados a sus hijos. Cuentan que el pueblo se alzó contra estas bestias y las hicieron huir hacia el volcán, hacia unas cavidades subterráneas, y se dieron cuenta que es que vivían en cuevas. Solo salían afuera para comer. Después de esta batalla, de este enfrentamiento, cuentan que apilaron pilas de leña en las bocas de la montaña y prendieron fuego para evitar futuros ataques. Esta es la leyenda original del Ebu Gogo, de la Isla de Flores, según el pueblo de los Nage, que fueron quien les puso nombre. Por supuesto, la comunidad científica necesita un espécimen vivo o muerto para confirmar la especie. Así que esta es la historia del Ebu Gogo. Y ahora nos vamos de viaje por el mundo. Vamos a conocer algunos de los pueblos más antiguos del planeta, todos ellos con sus leyendas y sus tradiciones. Así que, amigos, espero que disfrutéis de este magnífico vídeo de los pueblos de nuestro mundo. El pueblo de los Shurma, al sur de Etiopía. Este pueblo es conocedor de todos los secretos de las plantas, del cielo y las estrellas. Son de los pueblos más antiguos que hay. Adornan sus cuerpos con pinturas sacadas de plantas. Verdadero arte. El pueblo de los Uli, Papúa Nueva Guinea. Ellos siguen viviendo como sus ancestros, rindiendo culto a la gran serpiente del cielo. Estos pueblos son de los más antiguos que hay. La mayoría de estos pueblos no tienen escritura, y sus leyendas pasan como canciones o relatos. Son muy interesantes las pinturas, los colores y las formas de los tocados, representativas de sus dioses, que una vez estuvieron en la tierra. Los Asaro, Papúa Nueva Guinea, un pueblo temible y guerrero. Su aspecto se atribuye a una gran batalla que tuvieron sus ancestros,
estaban en desventaja y decidieron crearse unas máscaras como sus dioses. Esto hizo salir a sus enemigos huyendo. Y desde ese día repiten la escena cada año. Es una gran tradición. Bueno amigos, espero que después de este viaje por una leyenda y por muchos pueblos antiguos veamos la belleza de estos y creamos en sus leyendas y sus tradiciones. Recordemos que son pueblos muy ligados a la tierra. Quizá ellos tengan el verdadero secreto de la humanidad, de ser uno con el planeta. Así que amigos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Un abrazo muy fuerte y nos vemos otro día, amigos. Hasta mañana.